Chabelo llora al recordar cuando cargó a Cepillín siendo un niño en su programa. Tras la lamentable partida al cielo del payasito Cepillín, uno de los más afectados fue el conductor Isabelo, mejor conocido por su apodo de Chabelo, quien lloró desconsolado al recordar cuando él mismo cargó a Cepillín siendo un niño, luego de que este fuera su programa en familia con Chabelo hace 73 años, donde Cepillín fue al programa siendo una criatura de apenas 2 años de edad y Chabelo, quien en ese entonces ya tenía 17.839 años, lo cargó y se ganó su corazón. Aunque mi programa duró milenios y fueron millones los niños que asistieron, te puedo decir sin exagerar y sin intentar llamar la atención por lo sucedido, que recuerdo perfectamente a Cepillín, porque aún siendo niño le vi muchísimo carisma y potencial. No es broma, cuates, mi programa ha durado miles de años y han sido millones los niños que han pasado. Por supuesto, y sin el afán de ofender, no recuerdo el 99.999999% de los niños, pues son muchísimos, pero te puedo decir que sí recuerdo varios que en su momento eran infantes y yo les vi mucho potencial, aunque eran unas criaturas. Entre los que ahora son famosos y yo cargué de bebé en mi programa están la reina Isabel, Maribel Guardia, Madonna, Ignacio López Tarso y Cepillín. A todos los recuerdo por algo, y es que yo tenía muy buen ojo para saber cuándo un niño sería famoso. No es broma, cuates, como dice la gente, nace estrellada o con estrella, y yo siendo pionero en el mundo del espectáculo, más bien, en realidad, yo fui el primer conductor y estrella sobre la tierra, puedo saber cuándo un niño será famoso solo con verlo. Cepillín me impactó porque tenía 2 años y contaba unos chistes tremendos, incluso ahí está la foto del momento en que lo conocí en mi programa. No es broma, cuates, quedé impactado por la forma de hacer comedia de ese chiquitín, y por supuesto le seguí la pista hasta hoy, que lamentablemente ha fallecido luego de que yo lo tuve en mis brazos siendo un bebé hace 75 años, comentó consternado. El inmortal conductor menciona que él no ayudó a Cepillín a ingresar al medio artístico, ya que sabía que sería alguien muy famoso porque le vio el potencial en su programa. Le repito, cuate, yo sé cuando un niño va a ser famoso solo con ver cómo se para. No tenía caso ayudar a Cepillín ni todas las estrellas que hoy son grandes y triunfaron, porque yo sé que los productores se pelearán por su talento. Cepillín hizo su debut a los 2 años en mi programa y yo ya tenía milenios con mi show y aún así me impactó. Fue algo increíble verlo y saber que no me equivoqué, y conforme iban pasando los años iba sabiendo más de él hasta que lo vi convertido en una mega estrella. Es muy feo, cuates, la inmortalidad, porque uno se encariña con la gente que van haciendo y pasan las décadas e inevitablemente morirán. Y en cambio yo seguiré aquí, encariñándome y queriendo gente que inevitablemente pasará mejor vida, mientras yo me quedaré aquí para toda la eternidad, puntualizó Isabelo Catafixio.